Ya estamos, ya, ya estamos, no te apures, Seba. Me pidieron onda, códigos en la tele, segunda temporada. ¡Decilo! Desde adentro. ¿Qué? Y sí, ¿quién te dijo que la política es aburrida? Hola, Misiones, muy buenas noches, bienvenidos a Códigos en la Tele. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Hoy un programa con distintos temas, muy variadito el programa de hoy. Vamos a estar hablando con este señor, Guillermo Nas. Él es economista y docente universitario sobre todo lo que tiene que ver con la economía en tiempos de pandemia, pero también qué pasa con la economía post-pandemia, si es que tenemos una post-pandemia, ojalá que así sea, ¿no? Todo hace suponer que quizás el próximo programa ya estemos hablando de la aplicación de una vacuna, así que hay que ser, de alguna manera, optimistas. Por otra parte, vamos a estar hablando con Silvia Rojas, ella es legisladora provincial, sobre el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer y la capacitación que lleva adelante tanto la Cámara de Diputados como el Ministerio de Derechos Humanos y también el Ministerio de Desarrollo Social en todos los municipios, ONGs e instituciones sobre la ley Micaela, ¿no? Lo importante que es respetar el derecho y no ejercer violencia contra las mujeres. Y finalmente, vamos a estar hablando con este señor que ya está en estudios, ¿eh? Estamos hablando de Alberto Galarza. Varias preguntas. ¿Cómo termina Misiones este ciclo lectivo 2020? ¿Cómo fue la experiencia de las clases remotas? Pero también ustedes habrán visto que hay alumnos con guardapolos, con uniformes escolares, porque volvieron las clases presenciales para las finalizaciones de curso, especialmente quinto y sexto año en la provincia de Misiones. Y la pregunta que se hacen los chicos y los familiares, ¿recepción sí, no? ¿Actos de colación sí, no? Bueno, le vamos a preguntar a el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Colita Galarza, quien ya no está esperando, ya no se está, digo bien, esperando en estudio. Así que vamos a ir a una pausa, vamos a saludar a los auspiciantes y volvemos. El INCADE, tu futuro, nuestro presente. Acércate a San Lorenzo 1620 o visita nuestras redes sociales y conoce más de nuestras propuestas. Técnico Superior en Marketing y Publicidad, Administración de Recursos Humanos, Administración de Empresas, Comercio Exterior y Administración Aduanera, Programación y Análisis de Sistema. En INCADE te brindamos una atención personalizada. Realizamos convenios que te permiten una rápida salida laboral o iniciar tu propio emprendimiento. Contamos con aulas climatizadas, biblioteca, sala de informática, multimedia y mucho más. INCADE, te esperamos en San Lorenzo 1620. INCADE, tu futuro, nuestro presente. Seguimos en Códigos en la Tele, gracias por estar del otro lado. Estamos con Alberto, hay que decirlo, Colita Galarza, porque si no, si le digo Alberto Galarza nada más, mucha gente no va a saber quién es. Presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones. Alberto, gracias por venir. Buenas noches. Un gusto visitarles. Bueno, ¿vio cómo me tratan detrás de cámara? Muy bien. ¿Se puede hacer? Muy bien te trato. Muy bien. Muy y yo que le iba a llevar de testigo por el maltrato. No, no, muy bien te trato. Dice que estás muy delgado. Está bien. Acabo de escuchar. Sí, sí, no me creen que adelgacé. Bueno, hoy casualmente a la mañana vi algunos uniformes escolares. ¿Qué pasa? ¿Volvieron los quintos? ¿Volvieron los sextos? ¿Cómo es esta vuelta de la clase presencial? Porque la clase nunca se dejó de dar en Misiones. Bueno, muy buena la aclaración. Nosotros siempre mantuvimos las aulas abiertas. Desde el día 13 de marzo, cuando se inició este proceso de cuarentena, el gobernador puso a disposición de los misioneros la plataforma Guacurarí, las aulas abiertas, y luego los entornos Guacurarí, que son como aulas individuales de cada uno de los docentes, que están alojadas con cada una de las instituciones educativas en la plataforma. Pudimos dar continuidad a las clases de manera virtual. Nosotros hicimos las clases en entornos virtuales de aprendizaje. En este último tiempo se habló mucho de la vuelta a clase, razón por la cual desde Misiones no quisimos hacer ningún anuncio. Quisimos que cuando estén dadas las condiciones sanitarias, epidemiológicas, como lo decía siempre el gobernador y el vicegobernador, que íbamos a volver cuando las condiciones epidemiológicas nos permitan. Y la verdad es que nosotros tenemos una población muy importante en educación, tenemos más de 400.000
estudiante en el sistema educativo y hemos resuelto que vengamos con una población no superior al 10%, razón por la cual... O sea, hay 40.000 alumnos más o menos hoy en toda la provincia en clases. Hoy estamos con un poco menos de estudiantes, estamos con 12.000 estudiantes de secundaria, estamos con 1.800 estudiantes de secundaria técnica y más o menos 5.000 sí son de las EPJA, los terceros años de la educación de jóvenes y adultos, y también en las tecnicaturas superiores y en los profesorados, en el tercer año de las tecnicaturas superiores y en los cuarto años del profesorado, también estamos dictando clases presenciales. Bueno, ¿viene todo el curso o alternan? O sea, son 30, por ejemplo, en un aula. ¿Cuántos vienen? Lo que pedimos en los casos que son más de 15 estudiantes que se usen los espacios abiertos de la escuela. Pensemos que tenemos escuelas para 500 o para 1.000 estudiantes, claro. Y esas escuelas hoy no tienen estudiantes. Están abiertas para un curso o eventualmente dos cursos de quinto año o de sexto año de la escuela técnica. ¿Por qué no la primaria, séptimo grado? Y debatimos mucho, la verdad que en el comité científico que lo integra el vicegobernador, los especialistas, infectólogos, epidemiólogos de la provincia, el ministro de salud, el ministro de educación, discutimos mucho, ¿por qué no séptimo? Porque también es terminalidad, claro, de estudio y nosotros siempre decíamos que queríamos ir con la terminalidad. Séptimo nos lleva a los 40.000 estudiantes y eso significaba mucho movimiento. No tanto de estudiante, porque el estudiante adulto va solo a la escuela. El problema es el niño que tiene que ir con la familia. Entonces, el movimiento que se genera en torno a la escuela es mucho mayor. Y los especialistas nos recomendaron no ir con el séptimo por la movilización que significa, por el transporte público y demás. Bueno, si bien estamos transitando la experiencia de la vuelta a las aulas, por lo menos en la terminalidad de estudios, ¿cómo está siendo la experiencia? No, para nosotros muy, muy importante. Una de las cosas que veíamos es que no se pueden recuperar todos los conocimientos en un mes de clase. O sea, lo que no pudimos dar en 8 meses, no lo podemos recuperar en un mes de clase. Entonces, lo que hablábamos con los docentes, con los directivos, con los supervisores, es que en este tiempo fortalezcamos otras competencias. La vinculación social, ¿no? El estudiante necesitaba vincularse con sus compañeros. Pensemos lo que nos pasaría a todos, ¿no? Si en el último año, hasta el último día, no nos podemos ver con nuestro compañero. Vamos a buscar la forma de vernos. Y nosotros preferimos que ese buscar la forma de encontrarse sea dentro del aula, sea compartiendo experiencias, sea tratando de cerrar espacios de conocimiento. Y no en una fiesta clandestina. Efectivamente. Triste el ejemplo, pero lo real, ¿no? Sí, pero hay que pensar que en Misiones son muchos los jóvenes que están con contagios o con COVID. Entonces, hay que evitar eso, hay que concientizar mucho a la juventud. Nos decía el gobernador el día que estuvimos trabajando este tema, que lo más importante es que el adolescente hoy sepa cuidarse, que si aprende a cuidarse frente a esta pandemia, ya hemos ganado algo muy importante, que es el cuidado a la persona. Galarza, ¿cómo analiza en lo particular, como docente y como funcionario del Consejo General de Educación, lo que fue este año, este ciclo lectivo 2020, tan particular y tan tristemente histórico para el mundo, ¿no? Y para Misiones en particular? Bueno, a nivel mundial hay que decir que el 92% de los estudiantes del mundo estuvieron confinados en sus hogares durante un periodo de tiempo importante, más de 60 días, y que no hubo clases en el 92% del mundo. Después este indicador fue bajando, de acuerdo a los datos de la UNESCO, y hoy estamos alrededor del 32% de los estudiantes del mundo que siguen todavía sin clases presenciales. Yo creo que este año nos dejó un aprendizaje extraordinario. Yo digo que la educación cambió y que cambió para siempre. ¿Por qué digo que nos deja un aprendizaje extraordinario? Porque nosotros, que me tocó compartir con Miguel Cedós, con Sandra Bonetti, la creación de la plataforma Agua Curarí. Sí. Y la verdad que nuestra expectativa era que los chicos utilicen los entornos virtuales de aprendizaje para poder aprender, que los celulares, los teléfonos inteligentes no sean solamente utilizados para las redes sociales y para los juegos,
sino que sean utilizados para el aprendizaje. Y la verdad es que este año toda la sociedad argentina, toda la sociedad del mundo, tuvo una inmersión en aprendizajes virtuales. Entonces estamos muy contentos porque hemos aprendido y creemos que de esto no se desaprende cuando superemos la pandemia, sino que es un aprendizaje que va a quedar como un capital social. Bueno, ¿y cómo asimilaron este contexto, ¿no?, tan extraño, tanto los alumnos como los docentes y los funcionarios públicos? ¿Y por qué no los padres también? Son cuatro patas de importantes. Bueno, creo que la función pública se adaptó rápidamente. No todos tenían una estrategia como la tuvimos nosotros de la plataforma Bocurería. Nosotros tuvimos una estrategia y una herramienta fundamental. Pensemos que la plataforma Guacurarí ya recibió más de 4,5 millones de visitas durante este proceso de pandemia. Entonces el Estado tuvo una herramienta eficaz que puso a disposición de la sociedad para superar este momento de crisis que se vivió con la pandemia. Los padres tuvieron que aprender a enseñar. Lo que los pedagogos, los docentes tenemos como capital, que es la expertise para la enseñanza, le tuvieron que aprender los padres. La verdad es que... Y muchos valoramos ahí también al docente. Muchos padres valoraron a los docentes. Pero digo, el gran actor de esta pandemia fue la mamá, fue el papá, que se tuvo que hacer cargo de la educación de sus hijos de un día para el otro, sin tener las herramientas ni la expertise en el proceso de enseñar. Porque no es lo mismo aprender que enseñar. Entonces, me parece que fueron los que más aprendieron, me parece que los estudiantes aprendieron mucho, que hoy tienen gran ductilidad con los medios de comunicación, sobre todo para las clases sincrónicas, y bueno, el docente también ha aprendido muchísimo. Tal vez un docente que hoy está egresando como docente no pudo hacer sus prácticas frente a estudiantes, pero sí pudo acompañar a docentes a desarrollar clases virtuales, clases sincrónicas. Entonces, me parece que esto tiene un valor, que lo de la clase presencial lo va a poder hacer en el futuro, pero ahora se recibe con un capital extraordinario que es haber aprendido en la virtualidad. Bueno, y en este contexto, y sabemos que depende de que haya o no vacuna en los próximos días o meses, y también depende de cómo evolucione la pandemia, especialmente en la provincia, ¿no? Pero más allá de esos dos factores, ¿cómo imaginan desde el Consejo de Educación el ciclo 2021? ¿Presencial, no presencial, en forma remota, un sistema mixto? Nosotros creemos que el año que viene va a ser un año de, por lo menos en los primeros meses, un año que no vamos a tener certeza de poder volver todos juntos. Y si volvemos todos juntos, tendremos que extremar los cuidados de pospandemia para evitar una regresión en los logros que tiene Misiones en materia sanitaria. Entonces creemos que vamos a tener que cuidarnos mucho. Tal vez tengamos que seguir utilizando los entornos virtuales por lo menos en la primera etapa del año. Eso es lo más probable, que sea al menos un sistema mixto. Por lo menos un sistema mixto. ¿Por qué? Porque si hoy estamos volviendo con el 6 o el 7% de nuestro alumnado a las clases presenciales, ¿se imagina usted que si volvemos con el 100% vamos a tener muchos estudiantes y se acrecientan los riesgos? Básicamente lo que hay que cuidar hoy es la salud de la población. Y la pausa esta de diciembre hasta marzo es positiva en este caso, ¿no?, en este contexto. Para ustedes, nosotros, para reorganizarse. Para nosotros sí, creemos que vamos a arrancar en febrero, tal vez en la segunda quincena de febrero estemos ya iniciando las clases, porque hay muchos estudiantes que hay que recuperar. Hay que decirle a la sociedad, a los padres, que hay por lo menos el 10% de los estudiantes en educación primaria, en educación media, también en educación especial, que tenemos que salir a buscarlo. Que apenas iniciamos. Sí, es mucho el número. En primaria, por ejemplo, tenemos 150.000 estudiantes que están cursando la primaria. Hay 15.000 que hay que salir a buscar uno por uno. ¿Para qué? Para que pueda retomar sus actividades académicas. Y lo mismo nos pasa en secundaria. Entonces, para mí hay que hacer un fuerte trabajo en el mes de febrero y durante los primeros días de marzo
para poder recuperar a todos estos estudiantes. Bueno, allá estoy viendo en la pantalla una pregunta que no la vas a leer porque es cuestión del mono, nomás que le pasan al mono. El mono le preguntó cuando vino el titular de UDPM, el señor Grillo. Rubén Darío Caballero. Rubén Darío Caballero. Le preguntaron sobre cuál era el funcionario más difícil para negociar. Y sin pensarlo dijo Zafrán. O sea, se ganó un enemigo así sin... Ahora, en tu contexto, ¿cuál es el sector gremial? Tenés que quedar mal con uno. No puedes decir que son todos bonitos o todos malos. Uno tenés que quedar mal. El mono es el que hace ese tipo de maldades. ¿Cuál es el gremio más complicado para negociar? ¿O el gremialista más complicado para negociar? No, yo creo que siempre... ¿Tenés que quedar mal con uno? No, yo lo digo claramente. Siempre el sector más difícil para negociar es la UDPM, porque representa a la mayoría de los docentes. Y el peso específico que tiene la paritaria docente es muy importante. Entonces, nosotros somos más de la teoría del consenso, ¿no? Vamos a consensuar, incluso el gobernador nos autorizó a hablar con todos los sectores y buscamos la construcción de consenso, pero no siempre se logra. Y el haber estado en las filas gremial en su momento, ¿es un plus a la hora de escuchar al colega, a la hora de negociar y entender las necesidades también de...? Es un capital, sí, es un plus. Uno conoce las problemáticas de las que están hablando los sindicatos, sabe perfectamente a qué hace referencia cada uno. Cuando a mí hay sectores que me reclaman la modificación de la grilla salarial, sé perfectamente a qué está haciendo referencia. Cuando alguien me dice, en esta designación no se cumplió el estatuto del docente, sé específicamente a qué se refiere y voy a buscar esa causa. Entonces, el haber pasado por el gremio nos da un conocimiento fundamentalmente de las leyes laborales que por ahí otro funcionario no tiene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber estado. La última pregunta, ya no tenemos más tiempo, Alberto Galarza. ¿Actos de colación sí, actos de colación no para este ciclo 2020? Estamos tramitando, el ministro le pasó la inquietud al comité científico que preside el vicegobernador Carlos Arce y estamos en eso. Para nosotros es factible hacerlo con cuidado, respetando los protocolos, no con fiesta, no con cena, no con recepciones, sí actos de colación de grado para que los estudiantes puedan recibir su diploma. Bueno, pausa y volvemos. Estuvimos hablando con Alberto Colita Galarza, titular del Consejo General de Educación de la provincia de Misiones. No sé quién anotó las preguntas del mono, muy, muy laxas últimamente. Pausa y volvemos. En equipamiento para oficina, la calidad está en Carlos Estacio. 5 décadas de excelencia en servicios con soluciones a su medida. Sillas, sillones, muebles, máquinas y accesorios. Cortinas Luxaflex, la respuesta justa a cada necesidad. Carlos Estaciuk, donde la calidad cuesta menos de lo que usted piensa. Ustedes aplauden porque saben que el hombre va a hablar de dólares. Tengo mala noticia, así que retiren el aplauso. ¿Viste? Y eso a ustedes les gusta. Seguimos en Códigos en la Tele. Gracias por estar del otro lado de la pantalla, en este caso con Guillermo Nas. Él es economista, docente universitario de ALEM, el hombre. Gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a vos por avisarme. Bueno, Guillermo, ¿cómo comienza a cerrar el año Misiones, pero especialmente la Argentina en materia económica? Porque me decías, lo de Misiones por ahí es una cuestión más pequeña y se puede analizar más a nivel global. Bueno, particularmente Misiones, la buena expectativa que tenemos todos es la creación de la zona especial aduanera, ¿viste?
Pero ya te digo, hay que esperar a que se apruebe la ley, hay que esperar a que esté el decreto, así que seamos un poco cautos con los anuncios, porque hasta que no tengamos las medidas concretas, yo ojalá se dé ese alivio tributario que podría llevar a los precios a bajar tanto. Los va a llevar de por sí por tener menos impuestos y porque cualquier incentivo a que se radiquen más empresas es más competencia, y cuando más competencia hay, más bajan los precios. Uh-huh. Esto funciona así. Bueno, eso justamente te quería preguntar también para después seguir con otros temas. Mucho se habla de la posibilidad de tener precios competitivos con un régimen especial aduanero. Pero preguntaba a alguien del sector empresarial de la construcción, un programa atrás, y me decía, no, pará. Que si hay mucha, si vienen muchos a invertir acá, el metro cuadrado, el terreno, aumenta, no todo va a bajar, me decía. Puede ser que haya rubros que no. Llevarlo al analizarlo con el mercado. El mercado, vos sabés que es el que te va a terminar diciendo. Vos tenés oferta, demanda y precio. Bueno, para los bienes que vayamos a consumir, seguro que los precios van a ser más competitivos. Ya te digo, esperemos la normativa para cuantificar. Seamos cautos en esto. ¿Por qué? Porque va a haber más oferta de bienes. Ahora, lo que se va a demandar más, si van a venir empresas a radicarse, lo que van a demandar estas empresas son superficies y construcciones. Y servicios. Entonces, obviamente que ahí puede ser que haya un alza de precios, ¿viste? Pero no lo veo como un problema, ¿viste? Aparte, digamos que los precios de los inmuebles se deprimieron tanto este tiempo que por ahí simplemente es una normalización para algunos, ¿viste? Acuérdate que estamos en pandemia, o sea, esto no sale en un momento normal, entonces también hay que ver qué movilidad. Hoy está habiendo un dato muy desalentador, ¿viste? Independientemente de que esto pueda mejorar en algo, vos tenés que la inversión, que esto sería inversión, o sea, que vengan empresas acá a radicarse, construir, comprar bienes de capital, se cayó en la Argentina un 40% el segundo trimestre, y es un dato muy, muy preocupante. Vos, con esa caída, nosotros vamos a tener un retroceso. Mira, para que vos tengas una idea, vos tenés que invertir para mantenerte. ¿Por qué? La industria que está en la Argentina, como en cualquier parte del mundo, se va desgastando. Las máquinas se rompen, se deterioran, claro. La tenés que ir reemplazando. El desgaste, bueno. Vos para mantener la cosa como está, la capacidad instalada se llama como está, vos tenés que invertir un 15% del PBI, del Producto Bruto. Eso es lo mínimo para quedar así. O sea, ni siquiera te cubre el aumento de la población. Bueno, estamos muy por debajo. O sea, quiere decir esto que, entre otras cosas que nos pegó duro esta situación, es que lo que hoy se está invirtiendo no alcanza ni siquiera para que podamos seguir produciendo lo mismo. Y ese dato sí es muy preocupante. ¿Y eso es por la falta de demanda? ¿Por qué? ¿Querés echar la culpa al COVID? Sí. Parte es, digamos, la inversión, vos tenés, a ver, tenés rubros rígidos de la demanda y tenés rubros que son un poco más complejos. El rígido es el consumo es lo que la familia compra, todo lo que compran para satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Alimento, vestimenta, bueno, y algunos bienes, no incluye la vivienda, pero digamos que es lo que en común consume la familia. La familia no pueden dejar de consumir porque se mueren, las personas tienen que comer, vestirse. Claro. Y todo. Pero también hay que entender que en este contexto por ahí gasta menos en ropa, gasta menos, el sale consumo, menos. Bueno, pero ahí vos tenés, el consumo cayó un 11% el consumo. Obviamente que hubo un cambio y hubo un cambio también en la conducta del consumidor. Pasó a comprar más barato, primera necesidad, postergar ciertas compras de electrodomésticos. Todos los rubros son distintos, pero en la general, que es la que miramos, los que estamos en la macro, vos ves, consumo se cayó un 11%. Ahora, la inversión se cayó un 40%. Quiere decir que en algún momento eso te va a generar un problema, porque por más que haya caído, se sigue consumiendo más de lo que se produce. ¿De dónde vos sacás si se sigue? Bueno, tenés dos alternativas. Había stock y el stock va cayendo, o tenés que empezar a importar. ¿Importás o producís? Y importás, y sí, pero te estoy diciendo que la producción se está complicando, con ese nivel de inversión se complica, una vez que se terminen de caer los stocks, lo que vas a tener es una presión a la importación, que vos ya sabés que esto en el dólar te pega. Otra presión más sobre el dólar. ¿Y hoy en qué porcentaje estamos trabajando de capacidad instalada en general, en promedio, en la industria? Ahora subió un poco, estaba subiendo casi al 60%, pero es bajísimo, ¿no? Es bajísimo, o sea, tenemos que andar entre un 72 y un 75% en una época de crisis normal. Viste que la Argentina vive en crisis, bueno, 72-75%, siempre hay algo que se rompe, entonces se calcula que por ahí. Aparte, no todos los rubros de capacidad instalada van iguales. Nosotros siempre tuvimos problemas con la energética, que casi siempre llega al 100% porque tuvimos varias crisis energéticas. Esto es un poco se solucionó.
Y después el rubro automotriz estuvo en cero prácticamente en la pandemia, ahora se está recuperando, eso traccionó. Pero sí, es muy bajo, o sea, decirte que anda el 60% quiere decir que de cada 10 máquinas en la Argentina hay 6 trabajando. Las otras 6 no están produciendo, no están generando empleo, no están generando valor agregado, y bueno, eso es algo... Eso, a ver, lo bueno de tener una capacidad instalada ociosa en una crisis es que te da una esperanza de decir, bueno, algo nos podemos recuperar rápido... Poniendo el tipo a laburar ahí, ¿viste? Claro, lo único claro, que necesitaba ponerla, pero igual, si vos haces al 100% trabajar la capacidad instalada de la Argentina, igual es poca para lo que nosotros queremos vivir. Pero, perdón por la pregunta básica, uh-huh. ¿no? Y de prácticamente de desconocimiento, pero en eso consiste también de aprender, ¿no? Viendo distintos economistas a nivel nacional, estuve sacando un promedio y 1 o 2 de cada 10 son muy optimistas. Después tenés de 10, 2 optimistas y 8 que dicen que cuando esto pasa viene lo peor de todo. Y hay algunos que dicen, no, ojo que esto puede cambiar el mapa económico, podemos salir adelante desde, van a aparecer variables que no estamos teniendo en cuenta. ¿Vos en qué lado estás? ¿En ese pequeño porcentaje de optimistas? Mira, ¿o más preocupado en el otro lote? Yo nunca quiero ser pesimista, porque si somos todos pesimistas, ya, o sea, el pesimismo genera algo que se llama la profecía autocumplida. Como yo sé que va a ir mal, obro en consecuencia. ¿Qué significa esto en la Argentina? Te doy el caso bien concreto y que el que no te... Yo sé que esto va a terminar en una crisis brutal. ¿Cómo me salvo de una crisis brutal? Corriendo a comprar dólares. Entonces, claro, todos corremos a comprar dólares y generamos la crisis brutal. Claro. ¿Me entendés? Ese es el problema del pesimismo. Y son expectativas. O sea, es difícil de medirla, pero vos sabés que funcionan así. Cuando las expectativas son pesimistas, o sea, ahí está, digamos, un rol importantísimo del gobernante, sea cual fuera el que le toca, de transmitir, pero que ese optimismo termine en eso, termine convenciéndote de que, muchacho, no, está bien, vamos, a que el empresario diga, no, este me genera, inspira confianza, voy a invertir. No voy a comprar dólares. Y en la gente también, de no desesperarse, porque vos tampoco le podés culpar a la gente de que pobrecito está tratando de agarrar 200 dólares porque sabe que acá explota todo y que al menos con esos 200 estira es comprarte mes. La balsa, sí, para sobrevivir al hundimiento. Claro. Es así. Esto es así. Bueno, contraria pasa con el régimen especial aduanero. Hay mucha expectativa y comerciantes y empresarios que ya están averiguando dónde instalarse. Hay como también una energía positiva. Yo creo que ahí es donde decís vos que se tiene que cumplir para que... Por eso, yo creo que fue una muy buena noticia y está generando un montón de expectativa que hacen bien, hacen a que la gente ponga la plata a trabajar acá. Pero ya te digo, no considero culpable a alguien que si ve, más que en la Argentina, que sabemos cómo terminan las crisis, o sea... Ya te digo, un pobre asalariado monotributista que se desespera por comprar 200 dólares para guardar algo para sobrevivir, no es algo castigable, ¿viste? Y bueno, y yo te contesto tu pregunta. Estás creo, en el acá medio. Podemos, y yo me voy a los fundamentos de la economía y te voy a decir unos pocos números. Bueno, uno ya te dijo un problema en la inversión, pero ese ponele que es para volver a salir de la crisis. ¿Vos sabés cuánto va a ser el déficit este año? No, ni idea. Bueno, no, el déficit público, para que vote una idea, va a andar alrededor de los 30.000 millones de dólares. O sea, 9 puntos del PBI. O sea, este año vos pateaste la deuda, con el FMI la va a arreglar, no vas a pagar. Bueno, pero aparte de eso, te está faltando 30.000 millones de dólares. O sea, 30.000 millones de dólares que se gastó, bruto. Sí, que se gastó adentro, que se gasta adentro, pero que lo financiaste emitiendo dinero, que fue la manera de que, o emitiendo bono, ahora querés meter un impuesto extraordinario, lo que sea. Entonces, yo, la verdad que, si yo no veo de dónde sale, o sea, nosotros queremos tener un consumo total de 400.000 millones, pero estamos 10 puntos abajo de la capacidad de abastecer ese consumo. Bueno, ¿de dónde sale ese financiamiento? Y la verdad que yo no veo, yo esperaba el acuerdo con el FMI, el acuerdo dice que van a patear la deuda, pero ya te digo, patear la deuda, patear 20 años, igual no soluciona el problema porque nosotros hoy gastamos de más 10 puntos del PBI y es muchísimo. Estamos en el mapa del fútbol y un par de cosas más y terminó. Ahí, a ese dato que vos me dijiste, yo te doy una cuenta. Y te hago una cuenta con el número más pesimista. Se habla, sí es cierto que tenemos la mayor cantidad de dólares bajo el colchón, tenemos alrededor de 200.000 millones de dólares. La mitad, no, ese es el número del INDEC. Hay estimaciones que dan mucho más que esto. Esto se saca porque vos ves cuánto entra de exportaciones, se paga importaciones, se pagó deuda y lo que te sobró o está en los bancos o se fugó. O sea, hay una forma de calcular. Y al no estar en los bancos. Entonces ahí se empieza a contar, así cuenta el INDEC la fuga. Bueno, para el INDEC hay más o menos 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. O sea, por eso la solución al problema argentino la tienen los argentinos, no el FMI, no Trump, o Biden, que si ganó o no ganó. No, si nosotros pusiéramos lo que tenemos nosotros abajo del calcio. Yo te estoy diciendo. Cubrimos 6 déficits. Cubrimos 10.
Porque el déficit el año que viene no va a ser 30.000, porque va a remontar la actividad, remontar la recaudación. Y no necesitas ponerlo todo de golpe. Y no solo. Si vos tenés, ahora hay que preocuparse en volver a hacer crecer la inversión. Y la inversión en dólares. Y con que vos tengas un 20% del PBI de inversión, que estamos hablando de más o menos 40.000 millones de dólares por año, que si nosotros llegamos a conseguir ese volumen de inversión, o sea que tenemos para muchos años, que ya hay algo de inversión, no es que no hay nada. Entonces vos lo que necesitás más o menos es que de esos 200.000 millones, que yo creo que son más, yo me tiro más por la cuenta de Ferrere, que anda por los 300 y pico, por un cálculo que él hace, de que porque hay plata que entra en negro, esa no se contabilizó en la entrada, pero sabemos que entra y esa también fue a los colchones, ¿viste? Bueno, pero entonces, si vos conseguís que todos los años de esos 300.000 o 200.000, vamos al número más pesimista, se pongan 12, 15.000 millones por año que los argentinos saquen y pongan en la actividad, solucionamos el problema de la Argentina. En serio, tío, que está ahí el problema. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ya no tengo más tiempo, Guillermo, pero te quiero hacer dos preguntas. Una es, sé que lo tuyo es la macroeconomía, pero ahora tanto el ministro de Hacienda de la provincia como la Cámara de Comercio confirmaron a través de distintos estudios que es 1.000 millones de pesos que se quedan circulando en la provincia que no van a Brasil y a Paraguay. Semanales. Por la frontera cerrada. O sea, ¿te imaginaste alguna vez que era tanta plata? Eso por un lado. Sí, igual el cálculo, yo creo que es un poco más. O sea, si es el cálculo oficial, porque vos sabés que no todo el mundo compra en blanco, ¿viste? O sea, ahí, ya te digo, eso se vuelve a sacar por diferencia de las operaciones blanqueadas que igual se dejaron de hacer. Igual es un número importante. Es un número importantísimo. Pero vos tenés dos cuestiones con la zona de frontera. Uno es... o tres cuestiones. Uno, la pandemia que nos vino al pelo porque tenés la excusa para cerrar el puente, pero eso no es sustentable en el tiempo. No, vos no le puedes decir a la gente, porque, o sea, le estás condicionando la libertad de comprar. O sea, por un lado es un buen ahorro para la provincia, pero por otro lado hay gente que quería comprar más barato. O sea, le empeoraste un poco la calidad de vida a la gente que iba y compraba más barato. Tenés esa contrapartida que no tenés que dejar de verla. Bueno, pero esa es una. Ponele que esa te sirvió. La otra, cuando nosotros tenemos un dólar alto, la gente también deja ir. O sea, el tipo de cambio, cuando la Argentina comete ese error de frenar el dólar, para frenar para que no, para ganar una elección, porque el dólar vos lo podés frenar por un tiempo, después se te dispara. Y el otro es que sí, el que se tiene que encargar más que nada el gobierno nacional es la presión. ¿Sabes cuánto es la presión tributaria en Paraguay? O sea, ¿cuánto paga de impuestos sobre su producto? Que es como se miden estas cosas para comprar. No sé, pero menos del 50% de lo que pagamos nosotros seguro. 10 puntos. 10 puntos. Cuando nosotros estamos en 30 puntos. Y estamos en 30 puntos de recaudación. O sea, se hace recaudación efectiva sobre el producto. Pero la presión tributaria es mucho más alta porque los que... No, sí, el 50%. Vos sabés que acá se calcula que un 40% es economía informal en la Argentina. O sea que los que recaudan ese 30 puntos son los que pagan, o sea que pagan por ello y pagan por los que no pagan, ¿me entendés? Claro. Entonces es insostenible la presión tributaria en la Argentina y vos eso te lleva a no poder competir con estos países. Porque vos decís, no, bueno, pero acá también los comerciantes suben mucho. Hay rubro que, a ver, vos puedes subir mucho si sos vos el único que vende, es un monopolio. Cuando hay mucho, o sea, el que vende ropa no puede subir mucho porque el vecino que vende ropa no sube tanto y le compran a él. Donde hay competencia generalizada, que acá hay muchos negocios de ropa, que esa es siempre la pelea, no puede haber un abuso de la oferta porque son muchos y están compitiendo entre ellos y todos quieren vender y la forma de vender es bajar un poco el precio. Entonces no pasa por ahí, no pasa porque el comerciante se abusa, salvo que vos me digas que se ponen todos de acuerdo en una casa escondida todos los vendedores de ropa para fijar precios altos, pero eso vos sabés que no hasta pasa. Que uno lo baja hasta que yo aparezco y me pongo a vender la mía. Si es un negocio, vendo 2 pesos más barato. La última, ¿cuál crees que es el valor del dólar real? Si tuvieras la bola mágica me respondías, ¿no? Hay muchos. Mientras más quilombo, o sea, vos tenés un dólar oficial, no lo puedo comprar. ¿Por qué me decís que ese? Bueno, porque todavía hoy ese dólar es con el que se compran importaciones, lo cual está bueno porque se compra importación a un dólar barato. Barato. Si eso sube, lo importado va a subir. Lo que pasa es que ¿cuánto te queda para darle a las empresas para que traigan insumo? Es complicado, ¿eh? O sea, que te suba ese dólar es complicado, pero también ¿cuánto se puede mantener, viste? O sea, la Argentina gasta dólares en insumo. Te saco de la economía, terminamos el bloque, estuvimos hablando con Guillermo Nass, economista y docente universitario. Nos quedaron muchísimos temas para hablar, ni la mitad de la agenda, pero salí de la economía y ponete en rol de psicólogo. A la señora que está mirando al otro lado, como profesional de la economía.
tiene que tener algo de esperanza, está todo perdido. ¿Cómo ves el día después de todo? Vos sabés que hay una rama que es muy nueva, que incluso el que está mucho en boga acá en Argentina de esto, sacale la, tuvo su compromiso político, pero tiene hasta incluso un libro muy interesante donde compiló mucho. La economía del comportamiento es un estudio que combina la psicología, que incluso te dice, mirá, yo te diría ahora, este año, el año que viene ya no, este año, si no te enfermaste, si no te pasó nada grave, si al menos pudiste conservar tu trabajo, sentite contento, porque es un año que todo el mundo la pasó mal. O sea, entonces, vos, esto es lo que se llama el pensamiento cognitivo, que Martín Tetar lo explica muy bien. O sea, vos tenés que, a ver, vos sos feliz, vos, un actor de Hollywood, ¿viste? El propio Trump, ya que se habla tanto de él, ¿viste? Por ahí yo me siento bien con mi casa, mi auto, no lo cambio hace cuánto, pero yo soy feliz con eso, ¿viste? Y me puedo hacer un asado el fin de semana, ¿viste? Y capaz que un tipo de eso te ve y dice, yo viviendo así con esa restricción me pego un tiro, ¿viste? Porque no me alcanza para el yate de lujo, etcétera, etcétera. Pero el pensamiento cognitivo es esto. Vos haces feliz en base al contexto en el que te desarrollas. Por eso claro. Hay gente que con menos recursos, vos decís, ¿cómo vive este tipo? ¿Y cómo es feliz? ¿Cómo se sonríe? Y bueno, mientras vos cubras tus NBI, tus necesidades básicas, a partir de ahí, si no las cubrís, sí estás en un problema, ¿viste? Pero a partir de que las cubrís, bueno, o sea, hay que sentirte contento que sobreviviste a un año que va a marcar un hito en la humanidad, ¿viste? Y bueno, el año que viene trata de crecer, ¿viste? Bueno, o sea, si hay salud y hay vida, hay esperanza. Pausa y volvemos. Pare de sufrir. Buenas tardes, caballero. Si buscas el mejor servicio, calidad y ambiente, estación de servicio Adolfo Sartori, YPF Adolfo Sartori S.A., Avenida Santa Catalina, 5235, teléfono 44-58822. Llámenos, su consulta no nos molesta. Seguimos en Códigos en la Tele, en este caso con la diputada Silvia Rojas, diputada provincial, para hablar un poquito del Día Internacional de, vamos a decir bien, hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, así que es un día muy especial para todas y todos. Gracias por estar. Buenas Hola. Noches. Hola, sí, buenas noches. Bueno, ¿por qué este Día de la No Violencia contra la Mujer? Bueno, este es un día para nosotras muy especial porque conmemoramos la no violencia contra las mujeres. Es una fecha que, mira, tiene su historia. En el año 1981, en un encuentro feminista de las mujeres latinoamericanas y del Caribe que se realiza en Bogotá, Colombia, bueno, decidieron instituir este día como el Día de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 25 de noviembre del año 1960, tres hermanas activistas políticas, las hermanas Mirabal, que se llamaban Patria, María Teresa y bueno, la otra no la recuerdo, pero eran tres hermanas que fueron violentamente asesinadas
por lo que ellas hacían, por órdenes de un dictador, que fue Fernando Trujillo, bueno, de República Dominicana. A partir de eso, toman ese día estas mujeres para conmemorar esta lucha, bueno, que viene extendiéndose en todo el mundo. Bueno, y lamentablemente con el caso Micaela, en la República Argentina tenemos este tipo de situaciones muy, muy frescas, ¿no? Y ustedes están en este contexto divulgando lo que es la ley Micaela, no solamente eso, sino tengo entendido, es tu proyecto el que se aprueba en Cámara de Representantes de la provincia para adherir a la ley Micaela a nivel nacional. Sí, ¿no? Sí, la ley nacional, la 27.499, la ley Micaela a nivel nacional, nosotros nos adherimos a la provincia el año pasado. O sea, hace menos de un año, la provincia adhiere bajo la ley cuarta número 85, donde esta ley dice de que hay que capacitar en género a los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, desde el primero al último. O sea, todos tienen que empezar a entender qué es la violencia hacia las mujeres, qué es la violencia hacia otras identidades, qué es la violencia y qué no es violencia también, porque muchas veces pecamos de inocente, muchas veces hacemos cosas que no sabemos que son violencia y que contribuyen a estas desigualdades que vivimos a diario las mujeres. Y la ley Micaela vino a eso. Y lamentablemente, bueno, ocurrió a través del femicidio de esta chica de 21 años de Gualeguay, que ella salía de bailar y a la vuelta a su casa, porque fue ahí nomás, se encuentra con su agresor, Sebastián Wagner, un joven de 30 años que tenía antecedentes y que debía de estar preso. Sin embargo, por una decisión judicial que no tenía perspectiva de género, estaba fuera y comete este femicidio. Entonces, bueno, con esa lucha, que Micaela era una militante del Ni Una Menos. Ella todos los 3 de junio de cada año iba con su remerita que decía Ni Una Menos a luchar por la violencia contra las mujeres. O sea, por eso justamente su familia, su papá, su mamá, ¿qué hacen? Levantan esa bandera y piden esta ley. Una ley que, bueno, se fue extendiendo en toda la Argentina. Dijiste algo muy importante al pasar, un fallo sin perspectiva de género. ¿Cómo hacemos para que los medios de comunicación, pero especialmente los magistrados que tienen la última palabra en muchísimas cosas, tengamos perspectiva de género y tengan los magistrados perspectiva de género con trabajadores sociales? ¿Cómo es el método? Porque también hay que pensar que venimos de una cultura mal aprendida de muchos años. Sí, totalmente. Sí, la verdad que esto corresponde, la violencia corresponde a nuestra sociedad patriarcal y machista en la cual nosotros vivimos. Entonces hay que empezar a deconstruir para poder construir esta nueva sociedad que queremos todos y todas, que corresponde a la igualdad entre mujeres y hombres, a la equidad, la justicia social, que eso es lo, en definitiva, lo que se busca. Y en la justicia misionera, vamos a hablar de acá, sí. Nosotros tenemos una mujer al frente de la justicia, en el máximo órgano de nuestra justicia, que también colabora mucho, porque yo creo que por el hecho mismo de ser mujer se pone en el lugar de las otras mujeres, y se está realizando ahí mismo los cursos de capacitación de perspectiva de género, para poder juzgar con perspectiva de género sobre todo. Yo creo que es un trabajito de hormiga que se viene haciendo y que cada uno no quiere quedar afuera. Yo creo que los tres poderes del Estado estamos involucrados, tanto nosotros como legislativo, que fuimos los primeros que nos capacitamos en la ley Micaela, y después todo el ejecutivo que se viene capacitando. Ya tenemos 70 capacitaciones en toda la provincia. Y puntualmente en los fallos de los jueces, ¿se nota esa visión ya de perspectiva de género o aún hay mucho por hacer? Hay mucho por hacer. Todavía hay un largo camino por delante, pero ya hemos avanzado muchísimo. Si vos mirás para atrás, te das cuenta de cuánto hemos avanzado las mujeres en materia de género. O sea, no, nosotras tenemos un voto joven. Hace muy poco las mujeres podemos votar. Hace muy poco conseguimos el cupo femenino en el año 91. En la época de Menem, bueno, conseguimos ese cupo para participar en las listas. Hace muy poco nosotras conseguimos la paridad política equitativa entre los géneros. O sea que venimos avanzando, venimos conquistando leyes. Acá en nuestra provincia conseguimos la ley de acoso callejero, conseguimos también la ley de violencia política. O sea que todos los días seguimos poniendo en agenda estas cuestiones que nos preocupan. Bueno, ¿y cómo es ese camino? ¿Cómo es la capacitación a los intendentes, a las ONG, a distintas, a la policía, por ejemplo? Sí, sí. ¿Cómo hacen ese trabajo en toda la provincia? Porque bueno, además están obligados por ley ahora. Sí, sí. Bueno, la ley obliga, pero más allá de que estén obligados, ellos mismos piden
que los municipios estén capacitados. Yo creo que ningún intendente o intendenta quiere quedar fuera de la capacitación. Nos pidieron de entrada. Esta capacitación la lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, que es el órgano de aplicación de la ley, y la Cámara de Representantes está colaborando con la ministra Dahmer en la capacitación a través de la comisión que yo presido, que es la Comisión de Género, Niñez, Familia y Juventud, y lo venimos llevando adelante de manera virtual. ¿Derechos humanos también? Trabajamos sí en derechos humanos, pero no es así el nombre de mi comisión. También uh-huh. En mi comisión se trabaja la discapacidad, pero no dice puntualmente el nombre eso. Nos piden la capacitación, porque los intendentes son los más preocupados en llevar esta capacitación, a veces algunas concejales mujeres también involucradas en la temática, y automáticamente les vamos anotando, vamos poniendo fecha, ya casi todos los municipios tienen su capacitación, después también hay ministerios que pidieron la capacitación, hay órganos privados, hay sindicatos. ¿Empresas? Empresas, a nosotros particularmente no nos pidieron. Hoy me pidieron una escuela, por ejemplo, la Escuela Gutenberg acá de Posadas me pidió si podíamos tener la capacitación. Lo bueno de la virtualidad hace que podamos tener varias capacitaciones, varios institutos que se capaciten en un mismo día, en una misma fecha, en un mismo horario. ¿Cómo es el trabajo en los municipios? ¿Hay diferencia entre un municipio grande, llámese El Dorado, llámese Oberá, a un municipio pequeño? Digamos, ¿hay diferencias en la capacitación, en la forma de llegar? No, es la misma. O sea, la capacitación para todos y todas es la misma exactamente, así que no hay ningún tipo de diferencia. Sí, podemos encontrarnos con diferentes relatos y experiencias de la gente y los relatos posteriores a la capacitación, que tenemos un montón, que cosas que sucedieron luego, viste, que tuvo como un impacto social positivo en algunas cuestiones y se empezaron a visibilizar temas que antes estaban ocultos o cosas que se naturalizaban. Hoy ya las mujeres no naturalizan más nada, no dejan pasar ningún tipo de actitud, sobre todo. Y el hombre también, el hombre ahora se notan muchos aspectos que antes de decir, de opinar, de hacer, piensa sí, dos o tres veces si lo que está haciendo o diciendo es lo sí, correcto, ¿no? También sí, hay un repensar de nuestras por actitudes, supuesto, ¿no? Yo creo, los cambios vienen de adentro hacia afuera siempre, entonces es muy importante que el hombre piense que lo que está haciendo, lo que está diciendo, no está contribuyendo en estas desigualdades que nosotras no queremos. ¿Todos los municipios ya tienen su dirección correspondiente a esta área o todavía hay mucho para trabajar hay ahí? Hay muchos que están creando, incluso esto se vio visibilizado con las capacitaciones de la ley Micaela. Ahora, por ejemplo, en Banda se está por crear la oficina de la mujer y hay muchas oficinas de la mujer, pero hay otras que se tienen que crear todavía. Bueno, quiero hablar sobre la capacitación y esta reunión virtual que van a hacer este viernes, pero antes, pregunta del mono, allá está anotadita la pregunta del mono, que siempre, siempre, sí, cuando empezó la nota antes del aire dijo ella, le tengo miedo a este, dice, y haces bien, porque la pregunta del mono sin códigos es, ¿estás en pareja con Alejandro Velázquez, amigo de la casa, dirigente político y gremial, es así, ¿no? Sí. ¿Sí? Esto ya un poco de real también. aniversario con tu esposo, con Alejandro. Cena romántica. Suena el teléfono el presidente de la Cámara de Ingenieros. Me ibas a preguntar el día del aniversario, pues soy muy mala para la fecha. No, algo peor. ¿Listo para ir a cenar? ¿Reserva previamente? Ajá. Teléfono del ingeniero Rovira, presidente de la Cámara, reunión urgente en Cámara de Diputados. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos plantado al ingeniero Rovira o a Alejandro Velázquez? Pausa y volvemos. ¡Qué maldad! Mira, mientras eso piensa. ¿Estamos en la pausa? No estamos en pausa. No hay pausa. No hay mucho que pensar acá. Los dos somos políticos y bueno, sabemos que hay prioridades. ¿Alejandro va a entender? Ale siempre entiende. Bueno, ya está. Hablamos con la ex esposa de Alejandro Velázquez. Conversatorio de este viernes. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes quieran participar? ¿Cuál será la temática?
Bueno, lo hacemos el 27 porque hoy no lo podíamos hacer porque tenemos muchas otras cosas, todas las que estamos por disertar, de cierta manera estamos muy involucradas con la temática de violencia de género, entonces es un día muy especial. Lo pasamos al viernes 27, va a ser de manera virtual, va a ser por la plataforma de la Cámara de Representantes, el Parlamento Misionero, o sea que todas las que quieran poder participar pueden hacerlo a través de YouTube. Van a estar Micaela Ferraro. Ella es subsecretaria de Desarrollo Social de la Nación. Va a estar María Jimena López, que es diputada nacional de Sergio Massa, que también es una militante feminista muy conocida. Y también va a estar la psicóloga nuestra acá, digo nuestra porque es misionera, Nati Pino Roldán, que es una luchadora. ¿Viernes a qué hora? Viernes a las 18 horas. Por YouTube en este caso. YouTube, Parlamento Misionero. Bueno, muchísimas gracias, Silvia Rojas, por haber estado. Bueno, gracias a usted. Estuvimos hablando con la exmujer de Alejandro Velázquez, la diputada provincial Silvia Rojas. Pausa y volvemos. Pautá con nosotros y haz crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Así llegamos al cierre de otra edición de Códigos en la Tele. Gracias por habernos acompañado como todas las semanas. Gracias por estar del otro lado. También por aguantar a este monito, ¿no?, que hace las suyas y que hoy parece que destruyó una pareja de muchos años, el mono. El mono y sus preguntas, ¿no? Ya saben, Canal 2 en la ciudad de Oberá, Canal 7 en la ciudad de Posadas, de Somos Misiones, por supuesto. En cualquier momento del día pueden vernos a través de Flow en todo el país. Y para informarse las 24 horas del día, horas del día, digo bien, para informarse bien las 24 horas del día, pueden ver revistacódigos.com. Allí un gran equipo de profesionales que escriben, que sacan fotos, que filman, que editan, para que vos estés informado. Así que muchísimas gracias, muy buena semana y esperemos que la semana que viene, cuando estemos haciendo el programa, ya podamos hablar de la aplicación de alguna vacuna contra el COVID. Y también esperemos que disminuyan los incendios forestales, y eso depende de ustedes que están del otro lado a cuidar, porque lamentablemente hay muchos focos y riesgos de incendio en toda la provincia. Chau, chau y buena semana.